¿Cómo ratifica su decisión de no iniciar la amenazación de Junqueras por el 1 de octubre? Vamos a ver el siguiente vídeo. El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue condenado el exvicepresidente catalán, Uriel Junqueras, por el procés al considerar que me dio un beneficio personal de carácter patrimonial. De esta forma, la Sala de lo Penal rechaza los recursos de súplica presentados por Junqueras y los exconsellers Raúl Rumeva, Dulors Bassa y Jordi Turul, así como por la Fiscalía y Abogacía del Estado. Los condenados aún podrían presentar un incidente de nulidad ante el Supremo. Tras ello se les despejaría el camino para acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Pues ahí lo tenemos, eh, señor, eh, señor Pardo. Eh. Un golpe de mano hacia el señor Sánchez. Bueno, lo que hace ahora mismo el Tribunal Supremo con este recurso de súplica es desestimar eh, las pretensiones de Junqueras eh, y otros respecto de la ley de amnistía. Eh, todavía el proceso judicial va a ser largo porque le cabe el incidente de nulidad que obviamente eh, será seguramente desestimado, pero luego ya tienen la vía expedita para acudir al Tribunal Constitucional, eh, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ahí ya se abre un escenario más incierto, sobre todo en el Tribunal Constitucional, donde quiero remarcar que... Eh, Justicia Europa ha sido eh, la única formación política que la semana pasada presentó una querella por supuesto delito de prevaricación judicial respecto del presidente que intervino en una causa de abstención de otro magistrado que fue ministro de Justicia. Y esto ya le invalidaría para poder ser magistrado del Tribunal Constitucional. Y, en fin, eh, la decisión que pueda tomar ahora mismo el Tribunal Constitucional eh, cuando se presenten los recursos, pues creo que eh, pudiera ser favorable a las tesis que existen a favor de lo que sería la amnistía. Eh, esto sería un hecho gravísimo, puesto que además las personas que decidirían sobre esa resolución judicial seguramente se tengan recusaciones, abstenciones y volveríamos a la misma situación que nos encontramos ahora mismo con el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Parlamentario del Partido Popular y que de ese recurso nosotros hemos presentado la querella por prevaricación contra el presidente del Tribunal Constitucional.